Zarata, zaborra eta egoerak parai ezinak direla. Estamos aquí pues porque se ha planteado una situación acrecentada por los últimos acontecimientos en el ocio nocturno que nosotros pensamos que es muy condenable, pero que viene también de muy atrás y que es consecuencia de cómo se está gestionando por parte de tanto Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, etcétera, el ocio nocturno de un modo bastante indeseable que sufrimos durante años las consecuencias. Casco Viejo estaba declarado zona saturada hasta 1987 y a partir de 2006 esa normativa se cambia y se autorizan nuevas licencias con el eufemismo de que sean cafeterías, que es lo mismo que un bar, pero que tienen que tener un servicio de comida simplemente. Estas cafeterías, muchas de ellas se dieron en total 41 nuevas licencias, hasta que llegó el cuatripartito que hizo una moratoria y por tanto se dejó de abrir. Entonces, esa saturación es lo que nosotros decimos que está dando, que es como consecuencia de este tipo de ocio absolutamente desmesurado, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos, que decimos siempre, es que hay infinitas, entonces que esas normativas se lleven a cabo. Por ejemplo, se habla mucho del botellón, habría que definir bien qué es el botellón, porque claro, el botellón no es que un grupo de jóvenes se come unas bebidas, tal. El botellón, nosotros consideramos que es también que la calle esté ocupada, es decir, la vía pública esté ocupada y yo no pueda acceder a mi casa o tenga problemas para entrar en los portales. O botellón, yo considero también que es lo que sucede en San Nicolás o San Gregorio, estafeta, etc. Entonces, nosotros, hay una normativa 202/2002 del Gobierno de Navarra que dice no es posible, no se puede sacar bebidas de los bares, de los locales, salvo en las zonas autorizadas. Esto se le ha dicho por activa y por pasiva a Policía Municipal, en el Ayuntamiento, etc. Pero luego estas normativas no se cumplen. Estamos hartos, más que hartos, y no podemos soportarlo más. Estamos hartos, más que hartos, y no podemos soportarlo más. No es necesario que la policía venga y que utilice represión contra la gente, sino sencillamente aplique usted antes la normativa. Y si un bar no la cumple, déle un aviso. No se trata de ir violentamente contra nadie, sino sencillamente ir con actuaciones que prevengan estas situaciones, ¿no? Vecina, despierta, especulan en tu puerta. Vecina, despierta, especulan en tu puerta. Para nosotros lo más grave es el exilio de la gente, yo le llamo exilio. Es decir, gente que está viviendo en sus casas durante años, desde años, y por mor de esta situación, que es insufrible, insoportable en muchas ocasiones, se tenga que marchar a otros barrios o a otros pueblos, incluso fuera de Pamplona. (Risa)